Sí, estamos ya grabando. Medellín. Lo puedo sentar ya. ¿Por qué? Para que salga bien. 20 de diciembre del 2019. De Catania. El Edna se ve ahí. La casa que está en Elena la venden barata. Pero yo nací en Venezuela, yo no soy italiana. ¿Lo has visto en erupción alguna vez? Por televisión, ¿no? Pues, Ah, la toma. Pero sí. yo veo que las casas que están en el parque que rodea el Etna, te las Por venden en eso te las 60 mil están euros, te las regalando, venden barata. para que la gente se mude Es para que allí. te mueras ahí Qué en la susto, chota. qué Claro, susto. porque mucha gente me imagino que no, Pero no sabe. él echa la lava, es como para el otro lado, no Ah. va este de Catania. Pero si usted ve las piedras ahí en Catania, esas volcánicas, por la calle, por todas partes, ¿no? Construir ahí es muy difícil, Sí. con tanta roca volcánica. Sí, la misma agricultura, a pesar de que sale bien rico, no tiene extensa zona para, porque es muy pedregoso. Eso. No es como acá, que es fértil, pero se puede cultivar. Sí, meter máquina no se Sí, puede. allá no puede. No. Entonces, de origen eres paisana de Calogero Grifasi, que es de Catania, Sí, eres de ahí. ah, usted me dijo, sí, por ahí. Bueno, expectativas, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Mi carácter. Mi carácter. Entonces, ¿es Sí, malo o es bueno? es malo. Entonces, mal carácter, lo cambiamos, le ponemos uno bien bueno. ¿Cómo fue que me dijiste ayer? Dime, por favor. Ayer me dijiste que yo ¿Se te le dije, olvidó? sí, Alzheimer. ayer, lo que me dijiste que yo te dije, oye, que tenía que cambiar la expectativa de cómo es la vaina, cómo fue que me dijiste. La tengo aquí, pero no. No, yo La también lo tengo aquí, percepción. pero yo pongo, La tengo Alzheimer. percepción. No, no, yo no tengo Alzheimer. No, la La forma. percepción de cuando me dan una noticia que a mí no me puede gustar, una vaina así. Sí, Lucía tiene una actitud muy mala para cuando tú le transmites No, algo malo, que algo no, que malo no. o No tengo buena. ella mata al mensajero. Tú vas y le Ay, dices, no tengo buen. ella parece los árabes esos que mataban a Coño, los pero tú mensajeros. parece que tuvieras 10 años y tienes 43, No, pero tú tienes 48. 36 y tú matas al mensajero. Te dan una mala noticia y ella la coge con el que te está transmitiendo. Entonces nadie quiere transmitirle nada. Entonces no sé cómo se llama Entonces la esa. gente que la rodea le tiene miedo a la actitud que ella, porque ella, lo principal que es enterarse de eso, lo convierte en secundario y Pero yo no voy a agarra matar a algo. nadie. No, pero tratas mal Claro, sí, a la esa persona no que sé te. cómo se Entonces, llama. la gente que te rodea lo piensa dos veces, porque chucha, le vamos a decir, no, se va a poner así. Y ahí es donde comienza el triqui-traqui, porque no todo el mundo va de frente, ¿entiendes? Eso va en el mal carácter, ahí lo cambiamos. Bueno. Una vez que cambiamos el carácter, ya eso se arregla Sí, eso se solo. arregla Ah, solo. bueno, muy bien. Otro punto. A mí me dan migrañas. Necesito ¿Las quitamos todas o le eliminarlas. dejo algún No, no recuerdo? dejé nada, quité todo eso, por Pero cuando le da favor. migraña se pone dulce. No, ningún Así es la dulce. única. No me Entonces, ¿qué pongo hace? dulce, no hago Sí, nada, me algo se quedo. desconecta ese mecanismo de No seas defensa. pendejo, no Claro, hagas porque eso, como por te favor. está doliendo. No, yo no quiero que tú tengas migraña. Eso. Pero cuando tú tienes migraña, tu mecanismo de Porque no defensa puedo activo no hacer tiene. nada, por supuesto. Ajá. Si me tumba, me Pero mata. Listo, si te la tumbamos sin migraña. Sin Por migraña. favor, Listo, la sin tumbamos. migraña. Tres. Quiero dejar de fumar, ahorita me fumo. Pero Dejar fumo de también fumar. la porquería El esa. electrónico ese. Cigarrillo no lo soporto, no No, fumo nosotros cigarrillo. no fumamos cigarrillo. Pero lo otro sí, porque como no huele tanto. Mire el daño que hace eso, mire internet para que Sí, veas. Ya lo yo sé. prohibieron. Yo sé. Sí, En eso. Europa ya están Todo eso. prohibiendo. Qué barbaridad. Bueno, eso. Yo no soy tú, pero yo quitaría eso que no te afecta, pero que te enteraste hace poco. Hace poco no, hace 2 días. Hace un Hace día. muy poquísimo. Yo en una de las hipnosis, yo pude ver como que alguien me atacaba sexualmente cuando era muy pequeña. Yo pensaba que yo me lo había imaginado. O sea, yo salí de allí como que viví eso, pero fui yo mi imaginación loca que tengo, yo pensando, ¿no? Y de repente Pablo habló con mi mamá y él le contó.
que Lucía hizo un hipnosis hace un tiempo y ella pudo ver a alguien que la atacaba cuando era muy chiquita. Y ella cree que es su papá, porque yo pensé por un momento que era mi papá, como no tengo muy buena relación. Ahora, bueno, un poco mejor, pero así con mi papá lo tengo. Listo, yo pensaba que lo había visto a él, y mi mamá le dijo no, no fue él. Sí, fue un tío de ella, cuando ella tenía 3 años. O sea, un tío de la mamá, o sea, como un tío abuelo de ella. Pero una gente que sí, muy que lejana no, a mí, con razón. O sea, la dejaron a ella que la cuidaran para que no fuera un entierro, y parece que al día siguiente ella, de 2 a 3 años, le comentó a la mamá que le dolía ahí, así. Y la mamá lo que hizo fue para protegerla, no hizo más alaraca, y se lo quedó callado por todo este tiempo. Pero también sería bueno, aunque no te afecte, a buena no, primera, no creas, o sea, sí te afecta. Yo pienso que tu actitud mucho tiene que ver con eso, que es una defensa que tú tienes. ¿Entiendes? Listo, vamos a retirar eso. 5. ¿Qué más me? Tristezas. Sí. Propósito en la vida. Tristezas. Miedos. Sí. ¿Te tiene miedo a la oscuridad? Yo tengo miedo. Miedo no. Yo siento que hay. O sea, siento como que siempre quieren engañarte. O sea, yo siento. Siento como un engaño en todos lados. Engaños en todos. Y yo tengo mucha tristeza con él. Yo no quiero estar con él. Yo. Porque lo que tú hiciste, ¿no? Vaya para afuera. Voy para afuera. Sí. Allá hay para leer, o puede abrir la puerta que está ahí, se entra y se acuesta. Allá hay puerta. Yo siento que él abusa de la mente de las personas. Y como lo dijo, con tal de conseguir de llegar a un punto, es como si no tuviese los sentimientos, o sea, como si no se da cuenta del daño que puede hacer. Es horrible. Yo, la verdad es que sí. Perdón. Si yo no puedo mejorar, yo no quiero estar más con él, yo me voy. Porque ya yo tengo así. Ya nos tenemos así casi 1 año y medio. Desde que empezó todo ese desastre que él inventó, que él dijo, y que después dijo que era mentira, y después. Ya yo no aguanto más. ¿Y cuál fue el desastre? Que cuando yo volví de España. Él con todo eso que había hecho, que no llegó a nada, que sí. Ah, sí, listo, ya. Ok, perfecto. Pero después se inventó un montón de otras cosas más. Que sí, había estado con una mujer no sé cuántas veces, y que después con otra mujer, no sé cuánto. Me tuvo así 6 meses y luego me dijo que todo era mentira. O sea, la gente no puede ser así. No entiendo, yo. Yo siento cosas, yo no sé cómo escribirlo, pero a veces siento como si llego a poder ver, ¿cómo lo explico? No, yo entiendo, percibo presencias. Yo no sé si son presencias o es como si de verdad hay algo entre eso y yo. Yo puedo empezar a ver cómo todo se mueve, como si fuese una tipo holografía, o yo puedo ver edificios, cómo van a abrir, o sea, no sé. Eso te lo dice últimamente ando como. Eso te lo grabé ya en la memoria, te lo dice una científica del cerebro de Harvard. Te dice, es posible eso que te estás diciendo. Te lo pongo ya. Y puedo ver cositas. Tampoco sé explicarlo. Como si fuesen pequeñas luces, muy mínimas, como partículas muy pequeñas, que van y se mueven alrededor. Pues se las muestro. No sé. Yo las tengo grabadas, se las muestro. En una conferencia que yo dicté en Napa, California, cuando ya terminé de atender a una paciente, pulularon en el salón en ese momento. Traemos el cuaderno. Apagamos una luz. Ponemos el café.
Cierra los ojos. Relaja el cuerpo. Y vamos a iniciar, como ya lo has visto, con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Piensa en ese momento de tu vida que llega a tu mente, cualquiera, triste o alegre, miedo o enojo, niña o grande. Y mientras tanto yo voy a contar de 1 a 5. Al llegar a 5 tocaré tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas. 1. Si estaba sola o con alguien. Cuatro. Cinco. Estaba sucediendo. Y estoy en una playa, en mi playa favorita, en Panamá, flotando en el mar, mirando el sol. Sí, ahí está Pablo, mis hijos. Disfruta el mar, la brisa. El sol, el sonido de las olas. Disfrútalo. Aspira toda esa apacible energía que allí te rodea. Siente esa paz. Y ahora con esa paz que estás sintiendo allí, ve profunda a otro momento al que te lleva la mente. 1. Profunda. 2. Más profunda. 3, 4, 5. ¿Por qué estás llorando?
Porque ahí estoy. En una manga roja. Donde el Señor ¿Y esta niña? Sí, el bebé. ¿Y qué le está haciendo ese señor a la niña? Primero miremos si esa niña existe. Porque si esa niña no existe, botaste corriente. Aurelio, ¿cómo que no existe? Soy yo. No, usted no es. Aurelio, que sí soy. Usted no estaba ahí. Yo no estaba ahí, pero sea aritmética. Miremos si esa niña existe. Este cabello que estoy tocando acá, largo, teñido, es el cabello de la niña. Yo sé que no. El de la niña lo cortaron, volvió a crecer, lo volvieron a cortar. No existe. Esas muelotas grandotas que hay en tu bocota son los dientes de la niña. No. Cualquier odontólogo dice que no. Esta cantidad de huesos que estoy tocando acá por todas partes, este esqueleto grande, huesudo, es el esqueleto de la niña. Cualquier antropólogo dice que no es. Si no es el esqueleto, por sentido lógico, tampoco es este forro de piel que estoy pellizcando. Porque este es un forro de piel size 36, le traduzco al español, talla 36. Y el de la niña era size 3, talla 3. ¿Cómo va a compararse un forro talla 3 con un forro talla 36? Abre entonces la sangre. Vea, no hay de la niña ni una gota de sangre. Ni aunque usted hubiera guardado las toallitas sanitarias, porque en ese tiempo la niña no usaba eso. No hay ni una gota. Aurelio, entonces, ¿qué quedó de la niña? Nada. La naturaleza hace rato que la desintegró. ¿A dónde quedarían las partes de la niña? El pelo, quién sabe qué basurero lo tiraron. Las células que se fueron cayendo, quién sabe dónde cayeron. ¿Quién las barrió? No hay nada. Ahora sí, ahora que ya sabes que no eres esa niña, observa. ¿Qué sucede con la niña? Y dímelo. ¿Qué le está tocando el señor a la niña? Sí, su parte. La rayita. Una rayita que es todo lo que la niña tiene. Y le toca también los botoncitos. Botoncitos, eso es todo. ¿A dónde estarán los botoncitos? Es que ni para una camisa servían porque eran muy chiquitos. Y la rayita, esa rayita parecía más bien que un punto seguido. No existe. Entonces mira todo lo que estaba sufriendo porque alguien le tocó una rayita a la niña. Entonces perdonamos eso de una vez. Cerramos ese capítulo. Sí. Entonces cierra ese capítulo de una vez. La niña hace rato que lo cerró porque eso ya no existe, la niña. Entonces ciérralo tú también. Y en ese espacio donde estaba la niña, coloca algo bonito, algo feliz, positivo. Una muñeca grande imaginaria. Un arco iris. Una playa. Algo que a la niña le guste. ¿Qué pusiste? La misma playa donde estaba. Súper, súper. Entonces colócalos. Y ahora con ese recuerdo tan bonito, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal.
¿Qué está sucediendo? Estoy recordando todo lo que... todo el tiempo que Pablo y yo hemos perdido en... Mira qué bonito lo que acabas de decir, que hemos perdido. Pero que tampoco fue tanto, porque en ese tiempo no puedes contar el tiempo de noche en que estaban dormidos. Ese tiempo igual lo tenían que dormir. Tampoco puedes contar el tiempo en el que estabas en el baño en tus necesidades, porque igual las tenías que hacer. Tampoco puedes contar el tiempo que estuvieron en la playa. Conclusión, fue muy poquito. Y lo puedes recuperar en los 54 años que te faltan de vida. Entonces pones como meta recuperar ese tiempo en los 54. Entonces prográmalo en tu pantalla mental. Voy a recuperar el tiempo. Y ahora ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Ya estás ahí? No hay nada. Entonces, busca por todos los rincones a ver si encuentras un momento triste. ¿Qué encontraste? Yo debo tener como, no sé si 9, 8 años, 7, 10, no sé, pero recuerdo, me estoy viendo. Estoy como si yo estuviese arriba de lo que está pasando. Y veo una niña cabello oscuro, que era yo, con una cola de lado, un moño de lado el cabello. Pero estoy tirada en el piso de mi habitación, porque reconozco el piso, la cerámica. Pero estoy metida dentro de una cúpula, es como de cristal transparente. Y puedo ver dos seres que son verdes grises, y tienen tres dedos, o sea, son largos dedos, pero y son dos. Me tenía como agarrada al cuello. Uno me tenía como agarrada al cuello y el otro como que me agarraba las manos o no sé qué. Y creo que era de noche. Yo creo que de ahí viene mi miedo a la oscuridad.
Yo. Si te quieren hacer daño, ya lo hubieran hecho. Sí, lo sé. Lo sé. Sí, siento que el miedo que siento, yo no puedo estar sola en una habitación oscura de noche. Que Lucía, vas a dormir aquí sola en la noche. No. No puedo. No puedo dormir. Tengo que encender las luces o... Aprovechemos el contacto para aprender y para darnos cuenta qué te quieren decir o qué están haciendo. Observa si llevan algún tipo de uniforme o vestido. ¿Cómo es su piel? Ya tú dices que es entre gris y verde. ¿Qué consistencia? ¿Es suave? ¿Es dura? No lo sé. Es como si fuese una foto, como si fuese un recuerdo. Trato de... No puedo. La cúpula. Observa qué forma tiene. Redonda. Es redonda. Redonda. ¿Allí puedes respirar normalmente? Sí. ¿Hay algo que ilumine la cúpula? ¿Cómo sí. es la luz? Es como la misma cúpula, sé que es transparente, pero está como iluminada. Como que puedo ver lo que hay alrededor, pero es brillante, es como si la luz saliera de ahí mismo, del mismo vidrio. Vidrio. Es como tócala, un vidrio. Tócala a ver si produce algún sonido cuando la golpees. Se desaparece. Es como si fuese imaginaria. Cuando voy a tocarla se desaparece. Perfecto. Queda en luz, queda en como en un humillo. Ajá. Como un humito ahí que hay ahí dentro de él. Perfecto. O sea que esa cúpula la crean ahí en ese momento. ¿Te dejan mover de un lugar a otro? No. Estoy acostada en el piso. Ajá. Uno me agarra el cuello y el otro me agarra los brazos, como para que no me mueva. Observa si están haciendo algún examen. Sí, como que no quieren hacer daño, pero algo hacen. Pero yo digo que no. Es como que les digo que no. Ellos leen tu mente, les puedes hablar con la mente y ellos te contestan también en la mente. Pregúntales por qué te eligieron a ti. Dicen que necesitan ayuda. Pero sí, es como necesitan ayuda, que ayuda para los humanos. Entonces yo le digo como que qué está haciendo. Entonces dice que solamente es un algo que está poniendo para... como para mirar cómo reaccionan o qué sé yo. No entiendo bien lo que dice. Pero no habla, o sea, no sale nada de la boca. No, la boca no, porque no es... la transmisión vocal necesita idiomas. En la transmisión telepática se transmiten ideogramas.
figuras, entonces ya eso barre con todos los idiomas, no hay barreras. Pero dicen que no van a hacerme daño, que no quieren hacerme daño. Entonces tranquilízate. Pregúntales de dónde vienen. Es que Marte. Creo que no. Posible que sí. Marte estuvo habitado hace muchísimo tiempo. Había mar, había agua. Y poco a poco fue quedando en un desierto como lo conocemos ahora. Igual va a suceder con la Tierra si sigue al ritmo que va. Antes el agua cubría casi toda la Tierra. Y el agua ya ha ido bajando. Y el hombre está acabando con los bosques. Yo creo que cambian de forma porque... Eso es importante lo que acabas de ver. Pregúntale que si lo que tú estás viendo es un hol... un ideograma o un holograma. Pregúntale. Si son ellos físicamente reales los que están ahí o es una imagen teleproyectada. Sí, sí son. Dicen que ellos, en mi cabeza hay algo que ellos tienen conectado para que los mire así o algo así. Listo. Todas son imágenes. Que solo yo puedo verlos. Perfecto. Pregúntales en qué consiste la ayuda que ellos buscan de ti. Que ellos dicen que ellos han intentado, que ellos han esperado, que yo... que yo empiece a ver, pero que el miedo no me deja y que sí, que cuando yo pueda trabajar con ese miedo, ellos van a empezar a aparecer y ahí me voy a dar cuenta de lo que debo hacer, que yo sé lo que debo hacer, pero que, ajá. Perfecto, yo ya entendí. O sea que ese miedo lo puedes retirar porque te estás dando cuenta que no vinieron a hacerte daño. No vienen desde tan lejos a eso. Entonces retira el miedo completo. ¿O quieres dar un poquito de recuerdo? No, que cuente poquito, retírelo todo. Pues yo les voy a pedir algo en compensación. Como me doy cuenta de que ellos manejan mucha tecnología, pregúntales cuál era la causa de la migraña que sentías. Y dice como que mi oposición a darme cuenta como mi negación, como el miedo ellos hablan como que me da pánico tener que hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Y que la oposición que tengo hacia hacerlo es la causa de que me tumban para yo, en el momento en que tengo que estar así tumbada sin hacer nada, pueda como estar tranquila en mi mente y poder
como entender qué es lo que hay que hacer, algo así. Está muy claro. Conclusión, ya que lo sabes, ya que estás retirando todo ese miedo, ya no necesitas la migraña. Ellos te la pueden retirar con la tecnología que tienen. Entonces diles que te retiren eso. Que hayan un poquito de recuerdo. Entonces que la retiren toda. ¿Listo? Ahora les voy a pedir otro favor porque ellos con la tecnología que tienen lo pueden hacer. Que unos cuentos que te contó Pablo, unas historias que él se inventó, dignas de películas de Hollywood, cuando tú viniste de España, te conviertan ya eso en chistes. Lo puedes hacer. En cosas que te den risa. Ay, ay. Ay, 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 ya me duele la espalda. Veo que te gustaron mucho esos chistes que te contó Pablo. Ah.
De esos chistes, ¿cuál fue el que más te gustó? La cara, la cara. Ay, cómo, cómo te conozco. Ay, 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 creo que está muy ay, 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 ya, sí, sí, me duele el estómago. Claro, es que estómago. Esa felicidad. Ya. Ahora que estás tan feliz, llena de happiness por todas partes, ¿qué más quieres cambiar o retirar para esa vida que ya vas a comenzar? Ay, ay, ay. 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 Van a ser tus 54 más felices. Ya bastante que vas a reír cada que te acuerdes de esos chistes que te contó Pablo cuando viniste a España. Ay. Sí. ¿Qué más quieres cambiar, retirar? Porque veo que estás súper feliz. Quiero cambiar el mal humor ese. Cámbialo, colóquese que tiene este momento, sonriente, alegre, feliz, positiva. Entonces me entregas ese chamuco que tenías ahí antes. Es el diablo, lo retiramos. Ahora retiremos esa fiera, ese chamuco, ¿me dices cuándo? Ya. Vámonos, chamuco, vámonos. 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 Fuera. Ahora sí, en ese espacio que quedó libre, coloco un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Usted sabe que era muy buen genio. Hemos dicho, haga de cuenta el genio de Aladino, pero sonriente, acordándose de los chistes de Pablo. Y eso queda espectacular. ¿Cómo quedó? Bien. No, espectacular. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Mientras lo piensas, yo quiero hablar con la abuela Teresa. Abuela, te voy a pedir un favor. Examina el seno derecho de tu nieta y dime qué encuentras ahí que hoy tú puedas ayudarle a quitar o retirar. ¿Está bien? Sí. Ahora abuela, examina el izquierdo. Listo. Abuela, aprovecha y examina a tu nieta desde los pies hasta la cabeza, a ver si encuentras algo para retirar. Está perfecto. Entonces, abuela, te pido el último favor. Yo podría despertar a tu nieta, pero yo sé que tú la puedes despertar bien feliz, bien positiva, bien alegre, con ese nuevo carácter sonriente que ya tiene. ¿Te encargas tú? Bueno, entonces abuela, yo espero aquí, que tú la despiertes bien súper feliz. Ella. Thank you.
Ay. Esperen que estamos grabando. Mi abuela. Se me olvidó que estábamos grabando. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Bien, súper bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que están súper bien. Si te pixelo, ¿permites compartir la experiencia? Sí, claro. Entonces vamos a suspender. Mire quién está aquí. El señor del chiste. Cuénteme qué fue lo que le contó, que yo me quería reír, que yo no sabía que estaba... No sé, yo me río en la cara de los chistes. Mi abuela me dijo que quería decírselo, pero no pude. O sea, sentí una sensación de que increíble, se sentía tan cansada esa señora. Nunca había sentido eso. Pude sentir el cansancio de ella, yo no sé. Pero fue como que el cuerpo se empezó a cansar y me sentí así como... Que trataba de... Y lo juro, o sea, una transformación del cuerpo increíble. Y me dijo que... Me dijo, estás bien porque todo lo que haces todas las noches te ayuda, o sea, lo haces bien, me dijo. Yo todas las noches hago ciertas cosas que sí, me enfoco en... Y me dijo que lo hago bien. Ay, qué chévere, porque yo pensé que estaba perdiendo el tiempo. Y sigo, o sea, tengo un sentimiento de así todo el cuerpo. Lo tengo, mira, mira cómo siento que la cara se me mueve. Y siento como cuando tienes frío, que el cuerpo hace así adentro del... Mira, tócame. Mira. ¿Estás dura? ¿No sientes como estoy como temblando? No, temblar. Yo no te pregunté en la entrevista cómo ha sido tu relación con Pablo. ¿Ah? En la entrevista no te pregunté tu relación con Pablo, cómo ha sido en lo que llevan de casadas. Bien. No. No. ¿Ha habido alguna anécdota, algo que recuerdes de esos años de casado que llevas con Pablo? Sí, él tratando de... Él tratando de aguantarme a mí. ¿Y lo ha logrado? Él ha aguantado, sí. Y aguanta mi mal humor. El mal humor que tenía. ¿Qué tenía? Porque ya no. Se sentía re bonito. Chusa, no podía parar de reírme. Una cosa, me duele el estómago. De reírme tanto. Aquí me duele reírme tanto. Tenía años que no me reía. ¿Cuál fue el chiste que él te contó? Nada, yo no creo que me da risa. Ya me puedo parar. Todavía no. Vamos a suspender aquí la película. Muy bien, aquí estamos en la Ciudad de México. Hoy es el 17 de octubre de 2019. Acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la Ciudad de México con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía y su servidor Domenico Leone. Ya hemos dado el curso de hipnosis introspectiva, que ha sido realmente un gran éxito. Grandes experiencias humanas, una grande oportunidad de crecimiento de cada uno de los participantes. Todos han quedado muy, muy, muy contentos y satisfechos, y en el grupo de WhatsApp que han armado, ya estamos leyendo que todos están dando terapias y se están compartiendo esas experiencias. La cosa es que este curso no es simplemente un curso para aprender a dar terapias. Ese curso es un curso de crecimiento, de evolución. Los invitamos a seguirnos en los canales de YouTube. El canal de YouTube mío es Domenico Leone Hipnosis. Suscríbanse. AurelioMejía.com. Y el canal Hipnosis y Sanaciones. Asimismo, pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales
que tendremos en la página www.aureliomejia.com y pueden visitar también la página hipnosisysanaciones.com. Muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com. Entrará en función en pocos días. Eso es todo por ahora. Esperamos que nos sigan viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Yes.